Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí se escucha. Muy amable. Muy bien, miren, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase que corresponde a la semana número 2, que igualmente a sección número 2 que corresponde a nuestra aula virtual. Nuevamente quiero comentarles que el día de mañana no vamos a tener clase, ya que es día de asueto. Entonces, todavía no tengo conocimiento si para el día viernes vamos a tener la clase, porque creo que ya se dieron cuenta que va a haber también asueto nacional para el día jueves y viernes. Entonces, vamos a esperar el día de mañana a ver qué nos dicen los de inglés corporativo y cualquier información se les va a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Entonces quiero que por favor estén pendientes. También quiero comentarles que si no llegara a haber ningún cambio, entonces el día viernes nos conectamos siempre a las 8 en punto. Si no se les llegara a dar ningún comunicado por medio del grupo de WhatsApp, entonces continuamos siempre las clases para el día viernes a las 8 de la noche, reponiendo la clase del día de mañana. Yo creo que ya todos están visualizando mi pantalla. Quiero desearles un feliz día de la independencia. El 15 de septiembre, pues, es muy conmemorativo para El Salvador, ¿verdad? Y creo que tendría que ser todo el año, pero tenemos un día en el año que celebramos nuestro mes patriótico. Quiero nuevamente acá, miren, también compartirles lo que sería nuestro, uy, perdón, acá. Quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Fíjense que ahorita estaba revisando el aula antes de conectarme y estoy viendo que continuamos con las mismas personas que se están poniendo al día con las semanas. No ha habido progreso de algunos que no han ingresado. Yo veo en plataforma que yo tengo 18 personas, pero acá siempre se me conectan, creo que hemos llegado hasta 14. Entonces quiero pedirles, sé que de repente no tenemos, trabajamos más tarde y tal vez por eso no nos podemos conectar. Veo que también algunos están visualizando las clases que ya se encuentran en YouTube. Entonces quiero pedirles el favor de que para los que están viendo después la grabación, que por favor se pongan al día con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual. Ya estamos en la semana número 2, ya estamos en el tercer tema, entonces es importante que ustedes se pongan al día con las actividades. Ustedes deben de cumplir el 80%, de lo contrario, no se les va a emitir lo que es el diploma. Entonces, pido por favor que tengamos un tiempo para podernos poner al día. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener día libre, podemos tener unos 20, 30 minutos para ponernos al día con las actividades que se encuentran acá. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente mi presentación. Hoy estamos en la clase número 7, que corresponde a la sección número 2. Recuérdense también de poder realizar las actividades de evaluación. Además de las cuatro, yo creo que sí, cuatro son. Sí, de las cuatro laboratorios cortos que tienen, deben de realizar lo que sería la evaluación intermedia del curso. Es importante también que ustedes puedan realizar las actividades que se encuentran ahí. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar como siempre y a desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que ustedes tengan, como siempre estoy a la orden. Hoy vamos a lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H cuando necesito encontrar elementos de una base de datos. Quiero iniciar siempre con la parte de la teoría de lo que sería buscar H. Dice que buscar H busca en la primera fila. Miren, otra vez la teoría me está pidiendo de que la información se busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
de que cuando yo trabajo en este caso, lo que sería la función buscar H, buscar V me busca columna, buscar H me va a buscar en este caso lo que serían filas, o sea, el número de fila que corresponde a la información que ando buscando. Además de esto, te dice buscar H, pero sería buscar horizontal, que es la posición que se encuentra en las filas en lo que corresponde a la hoja de Excel. También dice acá que para trabajar la sintaxis de buscar H sería valor buscado, que ya ustedes ya se dieron cuenta que yo puedo seleccionar todos los valores a buscar si ya los tengo, y además de eso, colocarlos, oh, perdón, guardarlos y identificarlos ya como un rango. Además de esto, dice mi matriz a buscar, siempre debo de seleccionar mi matriz. Y en este caso lo que sería mi indicador de fila ahora. Puede ser la fila número 2, fila número 3, fila número 4, nunca fila número 1. Ya les voy a explicar por qué no. Y además de esto, el orden que debe de llevar. Ya saben ustedes que cuando yo estoy hablando en este caso de 1, es que él va a coincidir. Y en este caso, 1 significa verdadero. Y cuando yo tomo el valor en este caso de 0, dice que 0 va a ser exacto y en este caso va a ser la palabra de falso, si yo lo quiero colocar de esa forma. Entonces, miren, nos vamos a ir para lo que sería nuestro libro de Excel. Quiero también decirles que el día de ayer nos quedó pendiente un ejercicio de lo que sería buscar V, para poderles mostrar otra forma en la cual nosotros podemos colocar la información. Y esto corresponde a una acción de fecha. Muchas veces las fechas o casi siempre nosotros estamos acostumbrados a colocar las fechas que en Excel se llaman cortas. ¿Por qué se llaman cortas? Porque nosotros solamente colocamos el valor numérico que corresponde al día. En este caso, el mes, el valor numérico y el año. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros, cuando realizamos una búsqueda, queremos saber específicamente en texto tanto el día como el mes? Entonces, trabajando en este caso la función buscar V, aunque nosotros dentro de la celda hemos realizado una búsqueda y nosotros tenemos fechas cortas, yo también tengo el derecho de decirle a esa celda que yo necesito una fecha larga. Entonces, en Excel tenemos dos tipos de fechas. Fechas cortas, en este caso fechas largas. Tener una fecha y solamente colocar el día. Tener una fecha y solamente colocar el mes. Tener una fecha y solamente colocar el año. Esas son todas las formas en las cuales yo puedo colocar dentro de una celda una fecha. Pero acá, miren, quiero mostrarles que acá vamos a seguir la misma secuencia que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Qué hago? Y ahora sí, necesito que ustedes me ayuden para que todos los códigos se encuentren en esta celda. ¿Qué debo de hacer? Validación de datos. Muy bien, vamos a crear en este momento una validación de datos. En este caso, siempre una validación de lista. Y voy a ir a seleccionar todos estos códigos que se encuentren acá. Y voy a dar en este momento aceptar. Si ustedes ven, automáticamente acaba de aparecer ya lo que corresponden todos los códigos de la selección que hice. Muy bien. Voy a trabajar ahorita con la función buscar V. Quiero que me identifiquen en este momento. ¿Cuál sería la celda que debo de seleccionar para el valor buscado? Series. Muy bien, voy a agarrar acá C10 y en este caso, miren, voy a seleccionar acá en este momento lo que sería mi matriz, que sería toda esta que se encuentra. ¿Debo colocarla esta absoluta para No. los ejercicios que estuvimos haciendo el día de ayer? ¿Se recuerdan que yo hice una acción? Vuelvo a preguntarles. ¿Debo colocar la absoluta? No. ¿Por qué no, Jesse? Porque no lo arrastra. ¿Y si quiero arrastrarlo en la fila?
para después solamente cambiar el valor de la columna. Entonces, Entonces, sí, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ustedes siempre deben de identificar, por ejemplo, los ejercicios del día de ayer, yo tenía dos celdas, en las cuales una iba a ser solamente la función buscar V y en la otra iba a anidar, entonces no podía arrastrar. Pero se recuerdan que para el primer ejercicio les explicaba que yo cuando tengo en este caso ya la información en una columna, en una celda y necesito toda la información en la fila, puedo realizar el arrastre. Entonces acá sí debo devolver absoluto lo que sería mi matriz y también debo devolver absoluto en este caso, miren, lo que sería la celda, porque recuérdense que ahí se encuentran todos los códigos. Y si yo voy a arrastrar para automáticamente solo ir cambiando a la columna donde pertenece el valor que quiero buscar, entonces sí tendría que hacerlo acá para los dos. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso, para la primera búsqueda que hago, ¿cuál sería el número de columna? dos. Muy bien, voy a colocar acá dos. Y acá sería verdadero o falso. Falso. Muy bien, voy a cerrar acá, miren, mi paréntesis y voy a dar enter. ¿Qué hago para que no me aparezca este error? Función sí, error, algo así era, ¿no? Muy bien, vamos a colocar acá la función si.error y acá, ¿qué debo de hacer? Entre comillas, puede poner una plica o la palabra que usted desee. Podemos, por ejemplo, colocar, publicar el código. Y acá vamos a cerrar. Con esto, miren, estamos determinando que la persona, cuando no identifique qué acción debe estar ahí, nosotros podemos colocar acá un texto, ¿verdad? Y en este caso, colocado la palabra, colocar el código. Acá miren, voy a arrastrar y quiero que identifiquen que automáticamente me ha corrido para todo. Si yo, por ejemplo, acá colocara una información, me está saliendo toda que es la misma por la acción que acabo de hacer ahorita. Pero en este momento, vean qué fácil, si me está preguntando la dirección, en este caso sería columna número 3. Si me está pidiendo, en este caso, lo que sería el sueldo es columna número 5. Y si me está pidiendo, en este caso, lo que sería el año de ingreso, sería columna número 6. Y acá vean que automáticamente estoy realizando lo que sería la acción que necesito. Voy a colocar acá, perdón, columna. Ahora bien, miren, quiero que se den cuenta que yo ya coloqué acá un formato. Yo tengo la identificación del código ASCII que pertenece en este caso a Karine y quiero que vean que la fecha de ingreso que tengo acá es en fecha corta, 1 del 5 del 50. Entonces acá, miren, he pedido que no aparezca como fecha corta, sino que aparezca como fecha larga. Para poder crear esta acción, estando en la pestaña de inicio del grupo de número, quiero que vean que acá tengo las opciones de fecha corta y en este caso de fecha larga, para que automáticamente, aún así, habiendo colocado una función, o en este caso anidando dos funciones, yo voy a tener el resultado que yo quiero. Diferente a la información que yo tengo en fecha corta en lo que sería mi cuadro de información. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar? Para Sí, formular. claro. Muy bien. Entonces, esta sería, miren, otra forma en la cual podemos incluir la función si.error que ya te la había enseñado cuando estábamos trabajando con la función buscar. Ya se dieron cuenta que si yo tengo filas en las cuales necesito rellenar con la información que ya tengo en mi matriz, debo colocarlo absoluto.
Y además de esto, colocar absoluto lo que corresponde a mi celda para que me identifique. En este caso, me va a tirar primero un error donde me está tirando la misma información, pero ya después se me hace más fácil solo ir a identificar la columna y no estar digitando en cada una de las celdas la función hasta que me vaya dando el resultado que quiero. Esto es para poder simplificar nuestra vida laboral. Y esto, miren, es bueno que ustedes, si no lo practican con estas acciones que vamos haciendo, van identificando mejor qué es lo que ustedes están haciendo en ese momento. Y no irlo trabajando uno por uno. Que en este caso, si estuviera todavía realizándolo, creo que iría en la fila número F, ir haciéndolo uno por uno. Muy bien, entonces, si ha quedado claro la forma de trabajar la función buscar V, estas eran, miren, creo que les enseñé cuatro formas diferentes de poderlo trabajar. En este caso hemos incluido adicionales, anidaciones. No solamente podemos crear una anidación, sino que podemos crear tres, cuatro, cinco anidaciones. Creo que en Excel, para toda función, cuando vamos a anidar, podemos hacer hasta 64. ¿Se recuerdan que eso lo hacíamos, decía la teoría con la función sí, lógica? Entonces, igualmente con estas, hace la misma acción de poder crear lo que serían las anidaciones. Muy bien, vamos a pasar entonces al primer ejercicio de la función buscar H. Quiero nuevamente decirles que esta función lo que hace es buscarme filas, no columnas, sino que me busca filas. Y ahora miren, quiero como siempre resolver esas dudas que de repente nosotros tenemos. Me recuerdo que el día de ayer cuando iba a realizar la selección para la función buscar V, lo primero que me dijeron era seleccionar desde la fila donde se encontraban los valores. Les comenté en su momento que no. Debemos de agarrar en este caso nuestra matriz completa en conjunto con la información que tenemos de nuestros encabezados. ¿Por qué? Porque es importante para cada función, tanto para la función buscar V o la función buscar H más, tener en este caso estos valores. Revisemos la información que tenemos. Tenemos puntos promocionales. Quiere decir que las personas que tengan puntos desde 500 hasta 999 van a poderse ganar, en este caso, si van a ganar los premios promoción 1, un maletín deportivo, si van a ganar los premios promoción 2, una entrada para ir al cine, y si van a ganar los premios promoción 3, una suscripción a la revista PC Magazine. Quiero que vean que si él corre con los puntos desde 1000 hasta 1999 quiere decir que él tiene estos premios a ganar. Y quiero que identifiquen que mis encabezados tienen estos puntos y Excel los tiene que tomar en cuenta para la información que quiero obtener. Y acá tenemos al final 4000 puntos. Quiere decir que si la persona llega a tener 4000 o más, estos serían los premios que se va a ganar. Ahora bien, yo tengo un cuadro donde tengo los premios ganado 1, premio ganado 2 y premio ganado 3. Voy a tratar de hacerlo de diferentes formas para que ustedes puedan visualizarlo. Quiero que visualicen que igual, cada uno de los ganadores tienen puntos acumulados. Y acá mi tabla, miren, si yo realizo esta acción donde coloco la función buscar H, selecciono la celda. Y vean acá, miren, si ustedes se han dado cuenta, la misma sintaxis que utilizamos para la función buscar V es la misma sintaxis para la función buscar H. La diferencia es que en buscar V voy a seleccionar el número de columna y en la función buscar H voy a seleccionar el número de fila. Entonces acá, miren, voy a seleccionarlo de esta manera. Miren acá, porque de repente a veces nosotros vemos videos en YouTube y le dio el resultado a las personas, pero quiero decirles que a veces los videos de YouTube son editados.
A la persona no le dio, lo que hizo fue eliminar el error que había cometido, dejó siempre cómo había hecho la selección, pero después de repente le dio. Y entonces nosotros estamos ahí porque le dio y yo así lo estoy haciendo y no me da. Y es por eso, porque a veces editan y no cortan, ¿verdad? O no vuelven nuevamente a explicar cómo fue la selección que hicieron. Entonces acá, miren, voy a colocar punto y coma. Ahora les pregunto, para el premio ganado 1, ¿cuál sería la fila que debería de utilizar? Voy a colocar en este caso con el cuadro número 2, por ejemplo. Y acá, ¿qué tendría que ser? ¿Tendría que ser verdadero o tendría que ser falso? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me Tiene que escuchan? ser verdadero. Sí, se la escucha, ingeniero. Ah, muy bien, gracias, Cintia. Claro, ¿verdad? Si yo coloco en este caso, miren, la opción que sería verdadero, quiere decir que él ahora va a coincidir y va a aproximar sobre el valor que yo tengo. Entonces voy a colocar en este caso 1 y voy a dar enter. Quiero que visualicen que me ha tirado un error porque él no encuentra. Y ahora ustedes se van a dar cuenta qué tan importante es que yo tenga que seleccionar para mi matriz la opción en este caso de mis encabezados para obtener el resultado que quiero. Otro error que de repente podemos cometer es esto. Miren que a veces nos están explicando y para este ejercicio en específico, quiero aclarar, aunque yo no coloque las opciones de verdadero o falso, al darle enter, yo sigo obteniendo mi resultado. Pero si yo me acostumbro a no colocar un verdadero o falso, de repente se me va a olvidar y se me voy a omitir esa acción. Y puede hacer que sí la necesite en su momento. Acá, por la selección que yo tengo del rango que él está buscando, puedo omitirlo. Pero quiero decirles que para lo que yo tengo de trabajar de Excel, siempre acostumbro a hacerlo, porque ya es una sintaxis que está completa. Y debo de colocarlo, que en este caso decían ustedes que era número 1. Yo estoy obteniendo acá mi resultado. Pero ¿qué sucede con lo que acabo de hacer? Que ya saben ustedes que cuando yo desplace para abajo, ningún otro resultado voy a obtener. Y no lo voy a tener porque en este caso, miren, yo no he colocado absoluto lo que corresponde a estas celdas, que sería mi matriz, para obtener el resultado que quiero. Y quiero que se den cuenta que automáticamente yo lo tengo. Acá podría irlo trabajando cada uno a pie, pero nuevamente vuelvo a repetirles, en nuestra vida laboral nunca vamos a tener 8 datos. Como mínimo creo que serían 20, si no es que más. Para obtener en este caso un resultado que nosotros queremos, tenemos que simplificar nuestra vida laboral, creando en este caso opciones que ya conocemos para que al desplazar hacia abajo, yo obtengo lo que sería mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, entonces miren, ya tenemos acá lo que sería nuestros primeros premios que hemos obtenido. Ahora bien, miren, vamos a identificar en este caso lo que serían los premios ganadores que corresponden en este caso al premio ganado 2. Vamos a igualar, vamos a colocar la función buscar H. En este caso, ¿cuál sería nuevamente la celda al valor buscado? B3. Muy bien, sería en este caso B3. Voy a colocar punto y coma
Y en este caso, miren, voy a seleccionar acá mi matriz. Ahora les pregunto, si yo quisiera colocar en este caso mixto mi matriz, ¿qué debería de poner absoluto? ¿Debería de poner absoluto mi fila, mis columnas, o tiene que ser absoluto, absoluto? Ajá. Filas. Me dice Cindy que tendrían que ser las filas. Entonces, voy a colocarlo de esta manera. Voy a colocar en este caso punto y coma. Y ahora, ¿cuál sería la fila que corresponde a premio ganado número 2? Tres. Muy bien, sería la fila número 3. Y en este caso, miren, volvemos a colocar número 1. Voy a cerrar y en este caso voy a dar enter. Y acá, miren, tenemos para lo que sería el premio promoción número 2, tenemos una entrada para ir al cine. Voy a desplazar hacia abajo y si todo está bien, tenemos al final una entrada para ir al museo. Esta persona que tiene 500 puntos tiene nuevamente una entrada para ir al cine. El que tiene 2.000 puntos, tenemos dos entradas para ir al estadio. Muy bien. Y acá miren una entrada para ir al cine nuevamente. Entonces está correcto. Quiero que también visualicen que en su momento nosotros podemos colocar lo que sería mixto, no solamente absoluto. Con estas acciones que ustedes van realizando, van siempre trabajando en de ir aprendiendo a saber en qué momento va a ser absoluta la columna y en qué momento va a ser absoluta la fila. Y con eso nosotros siempre estamos aprendiendo. Recuérdense que una acción que usted aprende en Excel es algo que usted siempre tiene que ponerlo en práctica. Tal vez hoy lo aprendimos de una manera. Mañana estamos aprendiendo de otra manera porque tal vez tenemos más tiempo para seguir ahí viendo otras formas de las cuales podemos trabajar. Y esta sería otra. Miren, colocando en este caso mixto lo que sería mi matriz o mi cuadro para que la información al final, yo al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Muy bien, gracias. Ahora miren, vamos con la última opción. Como siempre, esta es la opción que más recomiendo porque considero que los rangos son bastante importantes para Excel. Y puede suceder que esta información yo no la quiera acá y entonces yo he prevenido guardando mi rango y lo puedo utilizar en cualquier parte de mis hojas de trabajo que tengo en mi libro. Voy a seleccionar todo, porque esto hemos venido trabajando. Y acá, miren, lo voy a colocar como, pongámosle en este caso, punto. Oh, perdón, premio. Premio. Muy bien. Voy a dar esto. Quiero que se den cuenta acá que automáticamente cuando yo igualo, voy a colocar la función buscar H. Voy a seleccionar en este caso, miren, lo que corresponde mi celda. Voy a darle punto y coma. Y en este caso, voy a colocar la identificación del nombre que coloqué para lo que sería mi rango. Acá voy a colocar punto y coma. Ahora les pregunto cuál sería el número de fila que corresponde a los premios ganados número 3. 14. Cuatro. Número 4. 4, ¿verdad? 14 no, si escuché mal, es número 4. Ahora bien, voy a colocar nuevamente, seguimos colocando 1, porque en este caso sería que coincida. Acá voy a dar enter y quiero que se den cuenta que ya no tuve que utilizar la acción de volver a absoluto, sino que automáticamente, miren, yo estoy obteniendo lo que sería mi resultado. La diferencia es
saber y poder explicar a los demás compañeros que van utilizando esas tablas que nosotros hemos guardado el rango y que este rango, en este caso para el ejemplo, yo le puse premio. Y vean que automáticamente Excel lo ha guardado. Tengo en este caso mi resultado porque yo lo único que hice fue digitar en la celda que correspondía para obtener el primer resultado y automáticamente al desplazar hacia abajo, yo lo tengo todo más fácil. Ahora les pregunto, ¿cuál de las tres opciones ustedes considerarían utilizar? ¿O ya las han utilizado? Ajá, los escucho. La tercera. Para Carlos, la tercera. Para los demás. La tercera. Yesenia dice que la tercera. Muy bien, yo considero también, ¿verdad? De que vamos siempre a tener el guardar la opción que tenemos que nos da Excel, donde podemos guardar un rango y automáticamente estamos obteniendo un resultado. Dígame, Jaime. Ajá, lo escucho, Jaime. Veo que me levantó la mano. Jaime, no se le escucha. Veo que ya tiene el micrófono activo, pero no se le escucha. Hola, ¿y ahora? Dígame, ahora sí, dígame. Sí, perdón, disculpe mi ignorancia, quizás fue, no puse atención, pero no me queda claro dentro de todas las fórmulas de dónde sale el número uno. No sé si soy yo el que no puse Ah, atención o porque no. no estuve en la clase de ayer. Con gusto, yo explico, no se preocupe. Ok, Muy bien. Sale muchas el gracias. número, con gusto, sale el número de filas y quiero aclarar que les mencionaba para la función buscar V, que nosotros vamos a contar el número de columnas desde donde inicia la información que nosotros tenemos. Igualmente, para lo que corresponde a la función buscar H, nosotros vamos a determinar el número de fila en el orden que nosotros tenemos acá, no en el número de fila donde nos encontramos. Por ejemplo, este cuadro de matriz que tenemos acá, nosotros tenemos puntos por promoción que correspondería a la fila número 1. Premios promoción 1, que corresponde en este caso para la fila número 2. Premio promoción número 2, que correspondería a fila número 3. Y premio promoción 3, que corresponde a la fila número 4. Nuestra matriz está conformada por cuatro filas. Independientemente de donde nosotros la coloquemos, nosotros debemos colocar desde donde inicia la información que tenemos. Entonces, si yo voy a trabajar con premios promoción 1 y entonces mi matriz comienza desde la fila, en este caso, que sería, perdón, que comienza desde 1 donde se encuentran mis encabezados, quiere decir que la fila que le corresponde para premios promoción 1 sería fila número 2. Por eso fue que colocamos acá 2. Para los premios ganados 2, nosotros colocamos la fila número 3 porque al contar tenemos 1, 2 y 3, que corresponde a premio promoción 2. Y al final colocamos para el último ejercicio que corresponde a premio ganado 3, la fila 4, porque eso corresponde a la fila 1, 2, 3. Y si nosotros contamos en la fila número 4, se encuentra premio promoción número 3. Entonces, el valor numérico que corresponde a la fila en sí de una hoja de cálculo, nosotros vamos a hacer caso omiso, sino que vamos a contar desde donde corresponde la información que tenemos hasta la que andemos buscando. Si, por ejemplo, acá hubieran habido cinco filas y el premio promoción número 3 se encontraría, por ejemplo, en esta fila, quiere decir que corresponde a la fila número 6 y así sucesivamente. No sé si ahora queda claro. Me quedó un poquito más claro.
Muy Todo bien. perfecto, muchas gracias. Gracias, Jaime. Creo que ya les comenté que les acabo de subir lo que sería nuestro libro. El libro se encuentra ya en el grupo de WhatsApp. Recuérdense que tienen el día domingo a la medianoche para podérmelo entregar. Es importante para mí que vaya quedando claro cada uno de lo que ustedes van trabajando. Y no solamente que ustedes visualicen, porque Excel no es que usted me esté viendo el video a cada rato, sino que usted lo trabaje. Dígame, Carlos, lo escucho. Disculpe, porque en el último ejercicio le puso 1 en vez de 0. Eso no me quedó claro. Sí. Nosotros tenemos para la función buscar H un orden que corresponde a 1, que esto es igual a que yo coloque verdadero, y verdadero, perdón, que hace la acción que coincida. En este momento nosotros estamos buscando una coincidencia, porque los puntos que tenemos acá tienen que corresponder de 500 a, en este caso, 999. Entonces hay un lapso que él tiene que buscarme Excel para obtener el resultado. Si yo, por ejemplo, como el día de ayer estuvimos trabajando más con el cero, dice que cero es igual a que yo coloque la palabra falso, y falso significa que sea exacto. Quiere decir que si yo tuviera acá 500 puntos y esos fueran los únicos que tendría que encontrar para obtener resultado, y acá hubiera 500, 1000, 2000 y 4000, entonces quiere decir que él eso exactamente me va a buscar, y entonces ahí yo voy a obtener lo que sería mi resultado. No sé si queda claro. Sí, hoy sí, gracias. Perdón, muy bien. Entonces, esto corresponde a lo que nosotros hemos colocado como 1 o en este caso como 0. Acá miren, quiero que vean esto que tengo acá. Quiero comentarles, y el día de ayer se me olvidó y por eso lo anoté acá. Les comentaba que para las versiones 97-2003, nosotros solamente teníamos la función buscar. Cuando se incorporó la función V y H para las versiones primeras de 2010, hoy en día la encontramos como buscar, aunque tengamos la versión 2010. Pero cuando se tuvo el Office 2010, no se llamaban buscar, sino que se llamaban consulta. Era consulta H o consulta V. Ese era el nombre que se le identificaba. Por eso cuando ustedes encuentren a alguien que les diga, ah, sí, consulta, sí, usted dígale, claro, eso era para la versión 2010 cuando existió por primera vez que se tuvo las opciones de la función, en este caso buscar V y buscar H. Pero ahora, si yo igualo y en este caso coloco la palabra consulta, quiero que vean que no me aparece ningún recuadro para colocarle, porque ahora se incorporó la función buscar, que en este caso sería buscar V o buscar H. Pero esto se me olvidó comentarles el día de ayer, que antes para la versión de 2010 era consulta H y consulta V. A veces van a encontrar video en YouTube que por tener en este caso versiones anteriores o videos que ya son antiguos, lo van a encontrar como consulta. Era la misma sintaxis que se trabajaba, la diferencia que el nombre cambió. Y para las nuevas versiones, o para hoy en día, sería ahora buscar V y buscar H. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta de este ejercicio que acabamos de hacer, o ha quedado claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a seguir acá con otro ejercicio. Este es el que quiero que hagan. Nosotros tenemos acá consultas de producto.
Quiero mencionarles que, por ejemplo, el cuadro que he creado acá, miren, cuando nosotros realizamos una búsqueda de información, como les mencionaba el día de ayer, no solamente es ir a buscar el producto, sino que quiero identificar en qué tienda se encuentra, la marca que corresponde, cuántos productos hay de él, cuál sería el precio, cuál sería en este caso de las cantidades que están llevando, cuál sería la cantidad por precio, el IVA. Pero yo quiero que se den cuenta de algo, y esto sucede en las funciones, por ejemplo, de buscar. Yo acá en las celdas, desde la celda E18 hasta la celda, en este caso, E20, he colocado operadores aritméticos. Quiero que se den cuenta acá en la barra de informes. Miren, yo tengo la multiplicación de E16 por E17, que en este caso, cuando tenga lo que sería la cantidad del precio, me va a hacer una multiplicación y me va a dar ahí un resultado. Quiero que visualicen que ahí tengo en este caso el total masiva y he realizado el 18 multiplicado por el porcentaje de IVA. Y acá en la última yo tengo lo que sería neto, que es el total masiva. Pero quiero que ustedes se den cuenta que en lo que acabo de hacer, de irme desplazando hacia abajo, lo único que tengo acá son operadores aritméticos. Quiere decir que dentro de las celdas donde vamos a trabajar las funciones, yo puedo obtener resultados con operadores aritméticos, igual como lo hicimos el día de ayer, donde teníamos celdas donde estábamos trabajando operadores aritméticos y ella correspondía en este caso a obtener el resultado que yo quería. Pero acá, miren, tengo mi cuadro. Además de eso, miren, quiero mostrarles acá que este sería la selección de rango de información que tengo acá, de mi matriz. Pero acá hay un pequeño detalle que les he explicado, que los encabezados son importantes. Pero quiero que se fijen en este caso cómo tengo colocado acá los encabezados. Quiero que se den cuenta. Y además de eso, cómo está conformado el cuadro que he creado, para que después ustedes me vayan respondiendo según las preguntas que les vaya haciendo. Identifiquen bien el cuadro que tienen. Esto es importante que ustedes sepan identificar la información sobre lo que nos están pidiendo acá. Primero, yo tengo que colocar el valor buscado. Acá les coloqué una flechita para que ustedes identificaran la celda, aunque ya no tendría que haberles colocado eso, porque ya ustedes ya saben que al buscar un código, automáticamente me tendría que dar la información que yo quiero. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahorita de primero para poder identificar el código más rápido? Ajá. ¿Qué tendría que hacer? La validación de datos. Muy bien. Vamos a crear en este momento siempre la validación de datos. Y quiero que vean cómo continúa para la información que tengo acá, lo que corresponde a la validación de información cuando tengo una matriz. Entonces, ya validé acá, miren, eso sería en este caso la información que quiero. Entonces, ahora voy a colocar en este caso lo que sería el producto y vamos a trabajar. Voy a minimizar mi cinta de opciones para que puedan visualizar mejor el cuadro acá. Entonces, iniciamos acá, voy a igualar, voy a colocar la función buscar a H y ahora les pregunto, ¿cuál sería la celda que debería de agarrar? E11. Muy bien, sería E11 acá. Voy a colocar en este caso punto y coma o debería de hacer acá una acción de lo que ya han aprendido. Ajá. ¿Continúo o debo de hacer acá una acción de lo que están aprendiendo ahorita?
Ah, no se escucha. No tuvo que haber nombrado antes la tabla de tienda de accesorios de PC de Ah, la 25 muy a la bien. 31. Claro, podríamos en este caso nombrarla. Ahora les pregunto entonces si vamos a nombrar primero la tabla, ¿desde dónde tendría que seleccionarla? De la C hasta la C25 hasta la toda, hasta la 31. Muy bien. Acá miren, fíjense que esta celda, o en este caso esta fila 25, yo tengo esta acción acá. Fíjense acá, miren, véanme por favor el grupo de fuentes y alineación. Yo tengo una acción acá y esto es bueno que ustedes identifiquen siempre. Por eso les estoy colocando ahorita la cinta de opción. Yo tengo una combinación. Cuando ustedes tengan una combinación de celda que no corresponde a lo que serían los encabezados, no se puede seleccionar la matriz desde la fila 25, porque entonces me va a tirar un error. Entonces, con esto tengan, miren, mucho cuidado. Yo puedo seleccionar toda mi matriz, pero cuando yo tengo, en este caso, celdas que he creado combinaciones, no puedo seleccionar desde acá porque Excel va a suceder algo. Que cuando Excel venga a buscar, aquí se va a quedar. Y me va a estar tirando error. Y me va a estar tirando error porque él no comprende la combinación de celdas que yo tengo acá. Él lo único que detecta es este texto. Pero por estar detectando este texto, no me pasa a donde yo quiero que me busque la información. Entonces, por eso le dije, vean la tabla como la tengo, para que ustedes identifiquen esos pequeños errores que nosotros podemos cometer. Entonces acá, miren, si yo quiero crear mi rango, lo voy a hacer solamente en todas aquellas celdas que se encuentren únicas, pero no en celdas que se encuentren combinadas. ¿Saben? Y creo que eso ustedes lo vieron en Excel básico. Las combinaciones de celdas solamente se trabajan para tablas normales. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar con formularios que le llaman, estos formularios, dice la teoría, que no se pueden trabajar cuando nosotros tenemos celdas combinadas. No hace la acción. Igualmente acá, lo mismo que se les explicó en su momento de la parte de formularios, también acá, miren, es importante que no se puede agarrar. Excel esto no lo va a tomar en cuenta. Entonces, ahora que he seleccionado, le voy a poner, por ejemplo, esta tienda. Y voy a dar ella. Ahora sí ya lo guardé. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Recuérdense que todo lo que les estoy enseñando ahorita, una de las formas en las cuales yo puedo saber que les ha quedado claro es que ustedes me vayan apoyando, respondiendo, ¿qué debo de hacer acá? Entonces, vuelvo ahora que ya tengo, en este caso, mi rango guardado de mi matriz, ¿qué debo de colocar ahorita? ¿Qué debo de colocar ahorita? Igual buscar H. Ah, muy bien. Y el sí error, si ahorita yo realizo la función, se dan cuenta que me va a tirar un error. Entonces ya les he explicado qué debo de hacer cuando la celda yo la tengo vacía. Voy a colocar la función, miren, sí error primero. Ahora sí, voy a colocar la función buscar H. Y ahora, sería la celda que creo que ya me había dicho uno de ustedes que sería E11. Y ahora voy a colocar mi matriz. ¿Cómo nombramos a la matriz? Tienda. Muy bien. Tienda. Acá se encuentra. Muy bien. ¿Qué sería ahora en este caso del indicador de fila que corresponde a producto? ¿Cuál sería el número de fila? Dos. Muy bien. Sería fila número 2.
Entonces, ya que tenemos la fila, miren, código producto, se encuentra en la fila número 2. ¿Cuántas filas tenemos en nuestra matriz? Creo que tenemos 6 filas. Entonces, producto se encuentra en la fila número 2. ¿Y acá qué serías? ¿Verdadero o falso? Falso, cero. Muy bien, sería entonces 0. Me hace falta algo acá antes de cerrar el paréntesis y continuar con la función si error. ¿Me hace falta algo acá? Cerrar otro paréntesis. No, a cerrar y nombrar el sí error. Ajá, muy bien. Pero antes de cerrar el paréntesis, le vuelvo a preguntar, ¿me hace falta algo acá? Si yo quisiera desplazar para abajo. Volver a absoluto E11. Muy bien. Esto es importante. Miren, si yo voy a desplazar para abajo y después voy a ir a buscar solamente la fila en que pertenece, debo de colocar absoluto mi celda. Porque aunque ahí exista una validación, él va a irse hacia abajo, a buscar la fila E12, E13, y ahí me va a empezar a tirar error. Entonces, para que esto no suceda, ahora sí, voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar punto y coma. ¿Qué texto podríamos colocar acá? ¿Qué texto podríamos colocar? Bueno, voy a poner acá consultar. Consultar el post. Muy bien. Debo de cerrar mi paréntesis y acá se encuentra. Miren, ya tengo acá consultar el código. Muy bien, entonces vamos a empezar a realizar acá la acción. Ya me dio, miren, el producto P01 corresponde a computadora. Acá está, miren. P01 corresponde a computadora. Quiero que se fijen en mi matriz. Quiero que se den cuenta que mis encabezados se encuentran en fila. Quiero que se den cuenta que los códigos se encuentran, en este caso, en columnas diferentes. Vean cómo estoy trabajando esta tabla. Muy diferente a lo que veníamos trabajando. Esto, miren, son opciones que nosotros tenemos y que puede llegar a confundirnos. Pero usted siempre fíjese en la fila que corresponde a la información que yo quiero. Dese en cuenta cómo está, en este caso, la información en columna. Pero yo ando buscando las filas de cada uno de ellos porque mis encabezados se encuentran a un costado. O sea, se encuentran en una sola columna. Muy bien. Entonces acá, miren, voy a desplazar hasta acá. Y acá voy a iniciar. Para tienda, ¿cuál sería el número de fila? 4. Muy bien. Voy a eliminar acá y voy a colocar 4. Para marca, ¿cuál sería el número de fila? 3. 3. Muy bien. Vean que no es necesario llevar el orden como se encuentra en mi base de datos o en la información de mi matriz. ¿Cuál sería para cantidad? 5. Muy bien. Y en este caso para precio sería número 6. Vean cómo automáticamente he obtenido el resultado que quiero. Mil. Tengo el producto, tengo la tienda, tengo la marca, tengo la cantidad. Y además de eso, miren, me está tirando ya lo que corresponde al precio. Y esta acción, lo único que tengo que hacer, voy a nuevamente acá a colocar mi cinta de opciones. Voy a colocar el signo de dólar, porque eso no me lo va a traer como el formato que tengo acá, sino que debo colocarlo. Y quiero que identifiquen que la información que acabo de colocar, yo estoy obteniendo de una sola vez el resultado. Siempre llegan a confundirse los usuarios y piensan que esta información que tengo acá debería de sacarla con la función, pero no es necesario. Quiero que también identifiquen acá que cualquier producto que yo coloque, miren, 5, aquí está, miren. Infordada, Toshiba,
Número 3, cuesta en este caso 3,000 y acá está, miren, la información que yo quiero. Esto es lo que hace cualquier tienda que usted vaya y usted le pida, en este caso, que le diga cuál es el precio, en qué tienda se encuentra, si no hay allí, y que le vea, en este caso, las cantidades que hay. Esto es lo que hace. Recuérdense que Excel trabaja por medio de programas, los cuales lo que hacemos es integrar con todas las funciones que están acá. Y ustedes, por ejemplo, en Excel avanzado, ya van a empezar a ver macros. Y las macros son las que nos ayudan a poder determinar todo esto que ustedes acaban de ver, que yo lo hice paso a paso, puedo crearlo con una macro y automáticamente yo esta acción solamente la hago una vez. Y después la macro es la que me ayuda a poder tener repetitivamente estas acciones. No sé si queda claro. Por mi parte, sí. Gracias, Yesenia. ¿Para los demás ha quedado claro lo que acabamos de hacer? Sí, claro. Sí. Muy bien, miren, entonces, la información siempre va a ser relativa. Recuérdense que acá son ejemplos que les muestro para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. De ahí ustedes, lo único que tienen que hacer, como dicen, es volar su imaginación a lo que ustedes tienen y poder identificar de realizar las acciones más rápido. No es solamente de la forma como lo muestra la docente en el video, que espero que ya lo hayan visto, que creo que es un cuadro casi igual al que yo trabajé para el primer ejercicio de buscar H. No será tal vez de las tres formas, cuatro formas que yo les estoy enseñando, sino que va a ser cuando usted le dé el resultado de la forma que usted considere que fue más fácil de poder obtenerlo y que además de todo eso, poder sustituir esos errores que de repente nos da, que no son errores, sino que es porque no hemos colocado según el valor buscado que queremos, colocar algo adicional. Y en este caso, ustedes han obtenido un resultado que si yo no lo coloco, vean que automáticamente me va a tirar lo que sería una acción. Y acá, miren, yo coloco en este caso la información, yo estoy obteniendo lo que sería un resultado. El día viernes, si llegamos a tener clase, vamos a estar viendo otra forma de consultar. Ahora le voy a llamar consultar, solo que lo vamos a hacer por medio de una función que es bastante importante en Excel, que es la tan llamada índice. Igual, índice lo podemos trabajar de diferentes formas. Voy a poder enseñarles todas las formas que en mi caso puedo trabajarlo para que también se identifiquen. Pero quiero mencionarles algo antes de poder finalizar, es que vean el video, revisen la información de la función índice, para que cuando ustedes ya vengan a la clase, ya sepan una forma de poderlo utilizar y no quiero llegarlos a confundir porque de repente esta función tiende a que hay acciones que o se hacen o si no nos dan error. Y no es porque la sintaxis que esté trabajando sea mal, sino que por una acción que Excel pide que se tiene que hacer para esa función, no nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Entonces, quiero invitarlos a que puedan revisar, que puedan ver en este caso el video y así pues sacamos todas las dudas que tengan el día de hoy. Recuérdense que si llegara a haber algún cambio, se los hacemos llegar por medio del grupo de WhatsApp. También nuevamente comentarles que en el grupo de WhatsApp se encuentra ya el libro que deben de trabajar. Y por favor, ahí está nuevamente mi correo para que me los puedan enviar. Si las 12 personas que se encuentran, perdón, 11 personas que se encuentran acá me lo envían, sería para mí excelente saber de que ustedes están poniendo en práctica cada uno de los ejercicios que yo les he ido mostrando acá. Igualmente tienen el derecho de poder ver el video nuevamente para poder sacar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces nos vamos a quedar hasta acá.
Tengan una feliz vacación el día de mañana. Para los que se les hace día de sueto jueves y viernes, felices vacaciones. Nos vemos entonces tentativamente el día viernes. Feliz noche para todos. Buenas noches, descansen. Buenas noches para todos.